Y a esta hora establecemos también un contacto con el director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa, con quien queremos conversar sobre las reformas a la ley electoral y la reelección propuesta por el presidente Juan Orlando Hernández. Saludos, señor Mesa, bienvenido. Buenas tardes, señor. Fíjese, en las horas pasadas ya tenemos información de cómo el presidente Juan Orlando Hernández ha presentado una iniciativa que tiene que ver con una propuesta al Congreso que limita la reelección presidencial a un solo periodo continuo o aleatorio. Había mucha polémica, sobre todo antes de que el propio presidente Juan Orlando Hernández se postulara a estas elecciones presidenciales, porque no estaba definido en su país qué pasaría con la reelección. Ahora, con esta iniciativa, ¿cómo ven ustedes este proceso que se puede llevar en las próximas horas en el Congreso? Evidentemente es una iniciativa que tiene por objetivo legitimar lo ilegal, es decir, legitimar la reelección presidencial. La Constitución de la República de Honduras, en su artículo número 4, explícitamente establece la obligación de la alternabilidad o alternancia en el ejercicio de la presidencia. Por lo tanto, de acuerdo a la ley fundamental del país, la reelección presidencial está prohibida. Sin embargo, el presidente Hernández, violentando toda la normativa jurídica del Estado de Derecho, insiste en reelegirse. Para ello necesita legitimarlo vía reglamentación. O sea, quiere que el Congreso Nacional reglamente lo que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ningún régimen jurídico se reglamentan las sentencias. Se aplican o no se aplican, pero no se reglamentan. Profesor, entonces el futuro es incierto en relación a esta decisión. Usted dice que en el Congreso no podrían entonces encontrarse los votos favorables para aprobarla. Así las cosas, si el presidente va a la reelección, ¿usted cree que también exista la posibilidad de que en las próximas horas o los resultados que den estas elecciones pongan en entredicho la legalidad de un segundo periodo presidencial de Juan Orlando Hernández, de resultar electo o de resultar posible ganador en las elecciones del 26 de noviembre? Sin duda. O sea que nos estamos acercando de una manera muy arriesgada y peligrosa a una situación de crisis, de grave crisis, que lamentablemente nos hace recordar la crisis que desembocó en un golpe de Estado hace 8 años, en el año 2009. Es decir, si el presidente insiste, y tal parece que así será porque así está siendo ya en este momento, en impulsar su candidatura a la reelección presidencial, sabiendo que con eso violenta la ley fundamental de la nación, que es la Constitución de la República, no hay duda que estas elecciones tienen una alta carga de incertidumbre, de riesgo y yo diría de peligro para la estabilidad política del país. Profesor, ¿qué papel juega la MASI y también algunas organizaciones internacionales que, como veíamos en la nota anterior, ya se han acreditado para servir de veedores, de observadores en las próximas elecciones? ¿Qué papel juegan estas organizaciones internacionales? Bueno, sin duda estas elecciones podrían ser una de las elecciones más observadas en los últimos tiempos en la historia política hondureña. Honduras tiene ya 38 años de vivir en transición hacia la democracia. En ese periodo ha celebrado 10 elecciones. Esta es la 10ª elección. Pero esta tiene una característica especial. Por primera vez el presidente de la República se postula como candidato a la presidencia, violentando toda la legislación del Estado de Derecho hondureño. Esto incorpora una alta dosis de crispación en el proceso político y genera condiciones peligrosas para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Bueno, como usted dice, ¿no? Podrían ser las elecciones más observadas, las del próximo 26 de noviembre en Honduras. Muchas gracias, profesor. Al profesor
Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos conversando con el director del Centro de Documentación de Honduras sobre esta situación, las perspectivas hacia las elecciones presidenciales en Honduras de este año. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.